Nueva confrontación entre Cepeda y Petro por ley de financiamiento. Presidente del Senado y presidente de la República discuten de nuevo por la ley de financiamiento que hace trámite en el legislativo. Continúan los fuertes roces entre los presidentes del Senado, Efraín Cepeda, y el de la República, Gustavo Petro, por la ley de financiamiento que se discute en el Congreso desde hace varias semanas. De nuevo, el presidente Petro volvió a arremeter contra los parlamentarios a causa de este proyecto. A través de su cuenta de X, el primer mandatario señaló que la labor del ministro de Hacienda ha sido buena en momentos difíciles para las finanzas públicas, debido al intento de ahogamiento fiscal construido por la oposición. Derrumbar la reforma tributaria que aprobamos, no bajar la tasa de interés real del Banco de la República y pagar sin consulta al actual presidente del erario el inmenso hueco fiscal por no subir la gasolina importada cuando subía en el mundo. Por su parte, y a través de la misma vía, el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda respondió que, presidente, nuestro llamado es que enfoque sus esfuerzos en los 97 billones que tienen sin ejecutar, antes de una reforma que ponga más impuestos a los colombianos. Es interesante el análisis macroeconómico que hace, pero sería importante que entendiera que el Congreso es una rama autónoma que tiene plena independencia para determinar qué se aprueba y qué no, sin que eso quiera decir que hacemos parte de una conspiración nacional o internacional. Posteriormente, Gustavo Petro manifestó que ahora el ministro es víctima de otra trampa, la que se construye entre el marco fiscal y la actitud extorsiva de miembros del Parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que no van a la inversión pública ni de ricos ni de pobres, sino simplemente para pagar las deudas de Duque, endeudándose otra vez, es decir, con operaciones de rollover. Asimismo, Cepeda reputó al presidente que ojalá algún día pueda aceptar que somos una institución plural en donde los proyectos se debaten, en donde no existe unanimismo y que cada congresista vota conciencia. Usted resalta que yo soy conservador y esa condición nunca la he negado, así como yo soy consciente de que usted es de izquierda, condición que nunca he negado. Tras las diferencias, el primer mandatario cerró sus críticas advirtiendo que pagar deuda con ingresos o disminuirla implica ahora la ley de financiamiento y la aceptación del rollover. Al negarse a hacerlo y sabotearlo los parlamentarios que siguen a Cepeda, el presidente conservador del Senado, nos llevan de frente y con los ojos abiertos al deporte. Finalmente, Cepeda aseveró que desde nuestras posturas podemos pensar en el país, sin que ninguna mirada pretenda imponerse sobre la otra. Las demás alusiones que usted hace sobre el ministro Bonilla son competencia de la justicia y no del Congreso de la República.